consuelo y alegría, porque eres el amor que yo soñé. Y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. No son ustedes los que me eligieron, soy yo quien les he elegido y les he destinado para que vayan y den fruto y su fruto dure, dice el Señor. Buenos días para todos. Queridos hermanos, celebro hoy 9 años de vida sacerdotal. Hace 9 años fui ordenado presbítero aquí en esta iglesia catedral. Le doy gracias a Dios por estos 9 años y sobre todo me encomiendo a sus oraciones también, así como pues elevo mis oraciones a Dios por cada uno de ustedes. También oramos en acción de gracia por la vida del presbítero Jonathan Funes, que hoy está cumpliendo años, para que Dios le bendiga abundantemente. Acción de gracias al niño de Praga, de la familia Alvarado Chavarría, García Chavarría, Molina Chavarría, Sácaro Chavarría. Acción de gracias por el año lectivo del Instituto del Buen Samaritano, Villa Benici. Acción de gracias al señor de Esquipula, de la familia Oliva Ortiz. Acción de gracias a Dios por el cumpleaños de Jesús Andrés Jonathan Moncada Guillén, Andrea Judith Perdomo Borjas. Acción de gracias al señor de Esquipula de parte de Ana Castejón, Blanca Lila, Yolanda y Villela Aguilar. Acción de gracias a San Judas Tadeo de parte de Antonia Costa. Acción de gracias al Corazón de Jesús y Virgen María de parte de Dilma Rosa Ávila Amador. Al Santísimo por la salud de Anderson Joel Rubio Rivera, Pedro Josué Alvarado y de los niños Said Benjamín Rodríguez y Adrián. También oramos por el eterno descanso de Sor Antonia Rodríguez, María del Pilar Villar, Telma Iris Villela, Silvia Julieta Martínez, Dagoberto Gómez Suazo, Cristina del Carmen Montalvo, Marta Sierra Uclés, Antonio Urbina Gutiérrez, Ismael Osande, Cristina Chávez Torres, Juan Carlos González, Amir Hanna Cafati, María Josefa Villar, Óscar Jesús Canales, María Simona Ramírez, Carlota Acosta, Baudi Josué Bardales, Amílcar Galindo Flores, Alfredo Andino Godoy, Enedina Dala Rodríguez, Pablo Amador, Ángel Manfredo Velázquez, Robenia Erlinda Corrales, Fidel Martínez, Gloria Morgan, Modesto Cáceres Salinas, María Abilia Bulnes, Gabriela Dolores Moncada, Rodolfo Turcio, Rafael Sosa Valeriano, Rubí Yolanda Escoto, Mariana Valeriano Méndez, Lucio Velázquez, Antia de Jesús Ortiz, María Trinidad Salgado, José Agustín Martínez, María Cristina Benítez, Gerson Calixto Barrientos, Juan Salamé Boto, Lilian Chávez de Salamé, Juan José Castejón, Angélica Isabel de Castejón, Gisela Escoto de Bueso, Néstor Fiallos Montero, José Fernando Paredes, Gonzalo Melgar, Justo Pastor Colindres, Ana Elizabeth Urbina, Emilio Alonso, Serapia González, Alejandrina López de Padilla, Gil Rafael López, Ana Josefa Lezama, a las ánimas del purgatorio. Celebramos también hoy el Cristo de Esquipulas, tiene mucha devoción entre nuestros pueblos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Antes de participar de estos sagrados misterios, de participar del banquete de la palabra y del banquete eucarístico, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Y sabiendo que Dios es rico en misericordia, digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad.
en esta fiesta de Cristo de Esquipulas cantemos gozosos de gloria. Señor, te adoramos a ti, oh Dios, gracias por tu inmensa gloria, 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 gloria al Altísimo, gloria, gloria, gloria al Altísimo. Eres tú el Cordero, el que quita el pecado. Escucha nuestra oración, gloria, gloria, gloria al Altísimo, gloria, gloria, gloria al Altísimo. Solo tú eres santo, solo tú el Altísimo, con el Espíritu Santo. Padre, gloria, gloria, gloria al Altísimo, gloria, gloria, gloria al Altísimo. Oremos. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Dios Padre Santo, que sin mérito alguno de mi parte me has elegido para compartir el eterno sacerdocio de Cristo y dedicarme al servicio de tu Iglesia, haz de mí un valiente y humilde predicador del Evangelio y un fiel dispensador de tus misterios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Pongamos atención. Lectura del primer libro de Samuel. En los tiempos en que el joven Samuel servía al Señor a las órdenes de Elí, la palabra de Dios se dejaba oír raras veces y no eran frecuentes las visiones. Los ojos de Elí se habían debilitado y ya casi no podía ver. Una noche, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y le dijo: «Aquí estoy». «¿Para qué me llamaste?», respondió Elí. «Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy». «¿Para qué me llamaste?», respondió Elí. «No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: habla, Señor, tu siervo te escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor decía se cumplía. Todo Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Berseba,
supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Palabra de Dios. Te la damos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron, «Todos te andan buscando». Él les dijo, «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, escuchamos el día de hoy la vocación de Samuel. Venimos escuchando desde el lunes la historia de este profeta y es necesario comprenderla porque luego vamos a meditar la monarquía, cómo se fue formando todo el pueblo de Israel con los reyes. Y entonces encontramos el día lunes a Ana, la mamá de Samuel, sufriendo porque no podía tener hijos y sufría la burla. El día de ayer le pide Ana al Señor y Dios le concede el favor de ser madre de Samuel. Hoy día escuchamos la vocación de Samuel, cómo Dios va a llamarle. Y fíjense bien, dice, comienza el texto diciéndole, cuando ya no se escuchaba mucho la voz de Dios, cuando ya no había muchas visiones de Dios, dice, la palabra de Dios se dejaba oír raras veces y no eran frecuentes las visiones, no porque Dios no hablara, sino porque había mucho bullicio. Y es que eso nos sucede también a nosotros. Hay tanto bullicio que nos va bombardeando, ¿no? Tanto ruido a nuestro alrededor que no nos deja escuchar la voz del Señor, que no deja ver con claridad los prodigios de Dios. Luego decimos que Dios no me oye o es que Dios no me responde.
Pero habría que ver si realmente nosotros estamos haciendo lo correcto, si estamos dejando el bullicio a un lado para encontrarnos en el silencio. Fíjense bien, dice, rara vez he escuchado. Y puede sucedernos lo mismo a nosotros. ¿Cuáles son esos bullicios? ¿Qué ruido tenemos a nuestro alrededor? Y no solamente el ruido de la música o de los parlantes fuertes, también el mismo bullicio interior. Cuando no tranquilizamos nuestro corazón, hay tantos pensamientos y tantas cosas que van y vienen a nuestra mente y a nuestra vida que no nos dejan vivir en la tranquilidad. Necesitamos calmar nuestra vida interior, suavizar nuestra vida, ¿no? Tanto bullicio interior, no digamos el bullicio exterior. Cuando estamos en la casa, lo primero que hacemos es encender el televisor o la radio. Nos da miedo estar en silencio. Eso es lo primero que se hace. Al llegar a la casa, se enciende algún electrodoméstico para estar ahí escuchando algo, porque no nos gusta el silencio. Pareciera que el silencio es sinónimo de angustia. Pareciera que vemos el silencio como sinónimo de desesperación o de locura. Y entonces, no, inmediatamente encendemos algo, ¿no? Pero también, como les decía, el bullicio interior. Y entonces, Dios le va a hablar a Samuel en la noche, en la tranquilidad, cuando ya no hay bulla, cuando ya todo estaba tranquilo, el Señor le va a hablar a Samuel. Al principio no comprendía quién era, porque dice el texto que no conocía al Señor, y es cuando Elí se da cuenta que es Dios el que está llamando a Samuel y le dice, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Y es la respuesta entonces de Samuel, y Dios le llama a ser profeta. Habla Señor, que tu siervo escucha. Y esa tiene que ser nuestra oración. En el silencio necesitamos apartarnos del bullicio, y eso lo vemos también en el Evangelio. Dice que Jesús, después de haber sanado a enfermos, expulsado a demonios, se fue al silencio para orar. Necesitamos también nosotros eso, callar la vida interior, callar nuestro corazón para encontrarnos con la voz del Señor ahí. Muchas veces creemos que orar es hablar mucho. Muchas veces creemos que orar es alzar nuestra voz y estar hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Ey, espérate, dice el Señor, ahora me toca a mí, quiero hablarte yo. Pero es que Señor, mira, tranquilo, ya te escuché, ahora déjame hablar a mí, dice el Señor. Porque muchas veces así es nuestra oración. Nuestra oración es como un monólogo. Solo nosotros hablamos y hablamos y hablamos. Dice el Señor, espérate, quiero hablarte hoy a ti. Quiero dirigirme yo a ti, dice el Señor. Y eso es lo más hermoso, cuando se escucha la voz de Dios. Yo se los he comentado aquí. A mí, y ojalá si me diera un día Alzheimer o una enfermedad mental, de que se me olvidara todas las cosas, que no se me olviden esos momentos de encuentro con el Señor. Teníamos como 15 años con otros jóvenes y hermanos de la comunidad del Bosque, de la Renovación Carismática. Estábamos orando en voz alta, como lo hace la Renovación Carismática. Sí, Señor, te pedimos. Y estábamos orando ahí. Y una señora de más de 80 años empezó a cantar en lenguas. ¿Qué decía? No lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios quería hablarnos en la paz, en el silencio. Una paz interior en ese momento. Una paz, un gozo interior. Que así es la muerte, que venga a mi vida cuando quiera, ¿no? Esa paz, esa tranquilidad, ese encuentro con Dios desde el silencio, ¿no? Desde la paz. Eso es la voz del Señor. Eso es lo que Dios nos habla, ¿no? Y es ahí donde nos toca. Dice, aquí voy yo a hablarte. Ya hablaste mucho tú, ahora voy a hablar yo. Y el Señor hablándonos al corazón. Y sobre todo desde la paz, desde la tranquilidad. Y eso es lo que debemos buscar, ¿no? Ese silencio, esa tranquilidad interior para escuchar la voz del Señor. Y decirle, Señor, habla que tu siervo escuche. No voy a hablar yo, habla tú, Señor. Y escuchar esa voz del Señor en el silencio, ¿no? Esa experiencia de encuentro con el Señor, en ese diálogo directo con Él. No en monólogos, olvidémonos de los monólogos donde solamente nosotros hablamos. Guardemos silencio, ya el Señor conoce nuestras necesidades. Guardemos silencio y dejemos que sea Dios el que vaya hablando en nuestro interior. Si es necesario buscar la noche, cuando ya todos están durmiendo en nuestra casa, pues busquemos esos espacios, los que algunos hermanos llaman la hora inoportuna, que se despiertan a medianoche y hacen ese silencio interior para dirigirse al Señor. Señor, habla que tu siervo escuche. Algo me tienes que decir, Señor. Sobre todo, ese algo es la paz, esa paz interior que solamente podemos descubrir en el Señor. Para eso, obviamente, necesitamos dejarnos sanar por el Señor. Que el Señor vaya sanando nuestra vida interior, como lo hacía
en ese momento cuando sana la suegra de Pedro y, o a Simón y otras personas que le llevaron, pues sanando, pues dígame el Señor, sana mi corazón para encontrarme contigo y expulsa de mi vida todos esos demonios que se van pegando a nuestra vida, todos esos males que se van pegando, expúlsalo, Señor, para estar tranquilos, estar ahí en la tranquilidad. Y fíjense cómo termina el Evangelio también de hoy, que Jesús dice, no, es que tengo que ir a anunciar el Evangelio a otras partes, porque lo andaban buscando, ¿no? Qué bien que comprendamos eso, ¿no? Sobre todo un sacerdote que está ahí apegado a una parroquia, que comprenda que hay que llevar el Evangelio a otras partes. Hay que llevar el Evangelio a otras partes, no solamente adueñarnos, apropiarnos de una parroquia o de un lugar, no, hay que llevar el Evangelio a todas partes. Así lo hacía el Señor y así debemos ser nosotros discípulos, llevar el Evangelio a otras partes. Así como se trabaja en un lugar, se puede trabajar en otro, no solamente apegados a una realidad. Y que la gente comprenda también que un sacerdote tiene que llevar el Evangelio a otras partes. No se puede adueñar de una parroquia, este hermano sacerdote de Choluteca, pues lamentablemente se ha adueñado de esa parroquia. Y los laicos también, no se tienen que aferrar. El sacerdote, igual que Cristo, debe llevar el mensaje a otros pueblos también, no solamente a una sola comunidad. Llevar el mensaje de salvación, como Jesús lo hacía. No adueñarnos, no apropiarnos, sino llevar, movido por la oración y la acción del Espíritu, llevar el mensaje siempre, día tras día. Muy bien, pidámosle al Señor esa gracia del silencio interior para escuchar su voz. Yo llego a 9 años de vida sacerdotal. De estos 9 años, pues ya son varios los que comparto con ustedes, como 5 años aquí en la misa de la mañana, 5 meses de estar celebrando esta Eucaristía por la mañana. Feliz, contento, la verdad. Somos familia, ya nos conocemos, ya nos identificamos y también llevando este mensaje a través de Soyapa Medio, ¿no? Que gracias a Dios podemos llegar a muchos hogares y se puede ir haciendo el bien con la palabra, ¿no? Esto no es vanagloria, sino pues es un reto también cada mañana, ¿no? Cada día ir preparándonos con la palabra para llegar al corazón. Qué alegría cuando uno encuentra a una persona, me dice, padre, lo que usted dijo, la humildad me ha ayudado muchísimo, ¿no? Como le digo, no es vanagloria. Es un reto cada mañana, ¿no? Es esforzarnos, como les decía, para preparar la homilía, para preparar lo que... y dejarnos tocar por el Señor sobre todo, porque es Dios al final el que habla, ¿no? Es Dios el que comunica el mensaje al corazón de cada uno de nosotros. Porque no solamente es dar, sino también recibir de mi parte. Pues contento y feliz de estos 9 años, donde ha habido aciertos y desaciertos, donde me he equivocado como ser humano, donde he visto la mano de Dios grandemente, donde he visto la misericordia de Dios y sobre todo la Madre Santísima, que nunca me ha abandonado. Desde el primer momento ha estado conmigo, así que pues contento. He estado ya en 3 parroquias, Santa María de la Esperanza, en Nuestra Señora de Lourdes y ahora Santa María Reina, feliz, contento. Aquí en la Catedral de Metiche, como les he dicho siempre, porque no es mi parroquia. Estoy solamente colaborando, pero feliz, ¿no? Gracias al Padre Juan Carlos, que me permite también estar aquí, y su eminencia también, que pues me permiten también compartir esta experiencia de la Eucaristía todos los días en la mañana, ¿no? Pero feliz, contento, y sigan orando por nosotros, sobre todo para que Dios siga llamando a más jóvenes a servirle como Samuel y que le digamos sí al Señor con alegría, ¿no? Oren, como dice el Papa Francisco, por mí, que yo oro por ustedes para que Dios nos lleve de la mano hacia la santidad, que todos anhelamos y que todos queremos ver un día el rostro de Dios en santidad, pues que Dios nos haga santos como Él es santo. Este vino que te presentamos, Señor y Dios, nuestro son, vida y don, únelos a Cristo Jesús. En este pan y vino va nuestra vida, Señor. Este pan, este vino que te presentamos, Señor y Dios, nuestro son, vida y don, únelos a Cristo Jesús. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte, concédeme, Señor, desempeñar mejor el ministerio sacerdotal que sin mérito alguno mío tú me has confiado, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu Hijo para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por tus fieles. Por eso, te alabamos y te glorificamos, y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad y tu fidelidad, proclamando el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor en el cielo y en la tierra. Glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que se conviertan en el cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se los dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, le dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento de la muerte en cruz, ha resucitado la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el Espíritu del amor, el Espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco y sobre nuestro arzobispo, el Cardenal Óscar Andrés. Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo: Sor Antonia, María del Pilar, Telma, Silvia, Dagoberto, Cristina, Marta, Antonio, Ismael, Cristina, Juan Carlos, Amir, María Josefa, Óscar, María Simona, Carlota, Baudi, Amílcar, Alfredo, Inedina,
Pablo, Ángel, Rubenia, Fidel, Gloria, Modesto, María Abilia, Gabriela, Rodolfo, Rafael, Rubí, Mariana, Lucio, Antia de Jesús, María Trinidad, José Agustín, María Cristina, Gerson, Fuad, Lilian, Juan José, Angélica, Grisela, Néstor, José Fernando, Gonzalo, Justo, Ana, Emilio, Serapia, Alejandrina, Gil, Ana, las ánimas del purgatorio y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan María Vianney y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, lleno de alegría por ser hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuyo es la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz le dejo, mi paz le doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Desen fraternalmente la paz. Y con el Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los que viven la Eucaristía por los medios de comunicación, hagan también su comunión espiritual. Cansado, tú que vienes herido, mira las manos del Maestro, en ellas hay liberación. Cansado, tú que vienes herido, mira las manos del Maestro, en ellas hay liberación. No son las manos de cualquier hombre con
consagradas manos de Cristo son las manos del Nazareno, las que levantaron a Lázaro. Son las manos del sacerdote, consagradas al Evangelio, son las manos del Nazareno, las que levantaron a Lázaro. No son las manos de cualquier hombre, consagradas manos de Cristo, son las manos del Nazareno, las que levantaron a Lázaro. Son las manos del sacerdote, consagradas al Evangelio, son las manos del Nazareno, las que levantaron a Lázaro. Oremos. En el aniversario de mi ordenación sacerdotal, he celebrado, Señor, lleno de alegría para alabanza de tu nombre, este misterio de fe. Haz que yo sea de verdad en mi vida lo que místicamente está significado en este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos dirigimos a nuestra Madre Santísima, le encomendamos a ella nuestra vida, mi vocación, mi familia, mis papás y mis hermanos, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, ya se acercan las actividades de nuestra patrona, la Virgen de Suyapa. Este viernes vendrá la imagen de la Virgen de Suyapa, la original, aquí a la Iglesia Catedral a las 3 de la tarde. Estará aquí toda la tarde y al día siguiente, sábado, este sábado, saldrá en procesión para Suyapa. Tempranito, a las 6 de la mañana, será la Eucaristía porque ese día tenemos ordenación diaconal. Serán ordenados 3 diáconos, entonces pues también nos alegramos por eso y lo ponemos ya en la mano del Señor. Entonces saldrá temprano la procesión de aquí, de la Iglesia Catedral, a la Basílica. Allá luego, llegada la imagen, se tendrá la ordenación diaconal. Entonces, para que participemos este viernes a las 3, recibamos a nuestra Madre aquí en la Catedral, estará toda la tarde, el resto de la tarde aquí, y en la mañana del sábado, pues la Eucaristía, y después saldrá en procesión para Suyapa. Así que para que participemos todos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. A dar testimonio del amor de Dios, pueden ir en paz. Feliz día para todos. Gracias. Yo quiero ser un pastor según el corazón de Dios. Yo quiero ser un pastor según el corazón de Dios. Servidor incansable de la gracia del Señor, fuente viva inagotable que nos brinda el Salvador. Yo quiero ser un pastor según el corazón de Dios. Yo quiero ser un pastor según el corazón de Dios.